Hola cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de programación con Delphi Avanzado utilizando la tecnología DB Express y la base de datos Firebird, creado en www.video-tutoriales.net. Muy bien, cibernauta. Entonces, hemos llegado al video número 40 de este curso. Vamos a ejecutar acá la aplicación para visualizar lo que tenemos aquí en personal. Tenemos a prueba y a número 1. Habíamos quedado en que él estaba grabando acá los números de teléfono, pero las entradas y las salidas no las estaba colocando. Al igual que si es administrador, tiene que colocar una S o una N. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a darle una revisadita a esto. Acá en la parte que tiene que ver con las fechas, déjame buscar aquí la parte de código. A ver, la parte que tiene que ver con la fecha. Cadena fecha, LC hora. Esto viene de get hora. Get hora, LC hora. Una función today time. Déjame ver aquí. U constantes. Vamos a ver aquí un momentico. Vamos a abrir aquí a funciones. Acá tenemos en funciones, deberíamos tener la que convierte, mire, vea, cadena fecha, aquí está, ¿ve? Str to date. Pero el problema no es con el str to date, sino con el true o el false. Ah, no, mira, si ven out, aquí es LB true, ok, y LB false. Aquí era donde estaba el problema. Yo me supongo que como estamos utilizando el if para evaluar, vamos a ejecutar acá y vamos a modificar ahora. Mantenimiento personal. Vamos a modificar el número 1. Marcamos. Le colocamos es administrador. Sí. Vamos a ponerle aquí una ciudad. Como nada. No, Caracas. Caracas. Distrito capital. Cualquiera. Y vamos con las horas. Acá entra a las 8, sale a las 12. Acá sale a las 12, entra a las 2 de la tarde y sale a las 6 de la tarde. Le damos guardar. Estamos con el número 1 y le pusimos que sí era administrador. Registro modificado con éxito. Vamos a ver, distrito capital cualquiera, teléfono, muy bien, ¿ve? Entonces aquí está, 8, 12, 2 y 6. Aquí debería ser 14 y 10, y en este caso sería 18, ¿cierto? Pero ve que cambió aquí también, así es administrador. Vamos a montarnos en este registro y vamos a darle modificar. Le vamos a quitar si es administrador, le damos guardar, registro modificado con éxito y vamos a ver si ahora nos lo pone en N. Aquí está. Entonces esto está ya perfecto, cibernauta, en la parte de la modificación, que era donde estábamos teniendo inconvenientes. Vamos de todas maneras a revisar en IB Expert, aquí en personal,
y en la parte que tiene que ver con data. Vamos a ver allí, número 1. Cualquiera, cualquiera. Y aquí está. ¿Ve? 8, 12, 2. Ve que pone AM, ¿ve? Es timestamp y 6 AM. Entonces esto aquí tenemos que tener cuidado con colocarle 14, en este caso para las 2 de la tarde, y aquí acá arriba colocarle la parte de 18. Bien, entonces vamos a hacer algo, cibernauta. Ya que tenemos ahí eso listo, vamos a tener que pasar a la parte del desarrollo de lo que corresponde a esto. Está corriendo, está ejecutándose aquí. Vamos a tener que salir. Muy bien, tenemos que pasar ahora a la parte de aquí en el Live Expert. Tenemos que pasar a la parte de control. Ahora vamos a trabajar con la tabla control. Tiene personal, fecha y hora. Eso lo podemos ver aquí en las instrucciones de LL. Se puede ver mejor. Personal, fecha y hora. Personal es integer, es el campo enlace. Fecha y hora. Vamos a ver para qué sirve esta tabla control. Vamos a crearnos una ventanita que nos va a servir para conectarnos y luego comenzar a procesar las fechas y las horas de entrada. Recuérdate que este es un sistema por el cual podemos registrar la fecha y la hora de entrada. Tú igualmente puedes modificarlo para que, en vez de que enlace por personal, por código, puedes utilizarlo para que enlace por DNI, por documento nacional de identidad, por cédula de identidad. Así, de esta manera, tenemos acá que vamos a trabajar con la tablita control. Vamos entonces a pasar, antes de trabajar con la tablita control, a la parte aquí de ventanas. Esta parte aquí de cascada, lado a lado izquierda, lado a lado derecha, para salir de la parte aquí de ventana. Vamos a darle clic aquí en ventanas, en cascada, quise decir, y vamos a colocarle cascade. Cascade. Guardamos. Vamos a retornar acá. Y aquí, lado a lado izquierda, aquí sería Tile Mode o Tile Mode, así, dos puntos igual a TV horizontal. Y luego llamamos a Tile. ¿Sí? Esto mismo va para el vertical. Control C. Cambiamos acá. Y nos vamos para el lado derecho. Aquí sería TV vertical. Muy bien. Lado a lado a la izquierda, lado a lado derecha. Bueno, debería ser lado a lado. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Vamos a grabar y ejecutar de una vez para ver cómo funcionan estas ventanitas. Es decir, yo abro acá a feriados y abro a personal. ¿Sí? Ve que él me queda una debajo de la otra. Si yo le doy cascada, vamos a ver, abro otra ventana, personal, le doy a cascada, le doy lado a lado izquierda, ¿ve? Y lado a lado derecha. ¿Eh? Entonces, esto es lo que queríamos visualizar, Cibernauta.
Date cuenta cómo se ponen las ventanas, cómo se organizan directamente. Y bueno, con esto hemos finalizado lo que tiene que ver con la parte del menú de ventanas. Vamos entonces a pasar a la parte de control. Lo comenzaremos a ver en el video número 41 de este curso. Un abrazo y hasta entonces.